Bueno, Juacho, estamos aquí en este partido del Cruz Azul contra las Chivas. Este partidazo que se define. Quédate. Se queda y quédate. Se va despedido. Sí, este es un partido más emocionante que todos los demás. Aunque sea bien aburrido y queda 0-0. Bueno, sin lugar a duda, eso sí tiene razón. Pero bueno. El Cruz Azul vino de perder contra los Cholos y las Chivas vino de descansar, pero en la anterior jornada, pues, ¿cómo digo? ¿Cómo quieres que diga? No sé, como tú digas, de perder contra el Necaxa. Hora de que ganen mis Chivas del mierda. Le gana, vamos a ver a Alexis. Esta vez yo no soy el que quiere que gane Chivas. No, ahora sí no fui yo quien quiso controlar. Vamos a ver a Caute. Un momento, le quise pasar un pase a Caute, a Caraglio. Sí, esta vez no sé qué pasó porque te falló. Siempre me falla estas. Vamos a ver a Putigol. Putigol para Uribe. ¡Uribe! ¡Uribe! Esta vez no fui yo el quien lo. Esta vez la controlé perfectamente. No sé qué está pasando. Parece por las manos grasosas de las palomitas. Puede ser. Es que las verdad no me las he lavado ni por sí. Porque pues están llenas de palomitas. ¿Quién no lo haría? Y aquí pues se revolvieron mucho. Vamos a ver a Michael. Michael para Putigol. ¡Putigol! ¡Putigol! ¡Y bien! Ahora sí, avienta el balón perfectamente. Vamos a ver a Piojo Alvarado. Piojo para Caute, que ahora sí toma el disparo. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol del Cruz Azul! ¡No manches! No, yo pensé que. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, eso qué fue! ¡Eso fue un golazo! Es que sí, mira, no más. ¡Le llegó por arriba a Toño Rodríguez! Me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras. Yo tampoco. Vamos a ver a Orbelín Pineda, este de las Chivas. Que todavía sigue prestado. Pero se acabó este pinche de primer tiempo. Dijo, no, a la verga, quiero ver mi pinche novela. No, vamos a ver la pinche novela cuando nosotros queramos. Y así que. Bueno, vas a ver verga. Vas a ver verga. Vamos a ver a. ¡Viga! 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 ¡Que lo puse de título! Para afuera, Alexis Vega. Todos están entrenados por el jefe Boy. Y pues no hemos visto una barrida de Briseño. No, es que la verdad no. Y uy, qué errorazo de Putigol. Y vamos a ver a Chuy Corona. El Cata Domínguez. Vamos a ver al Piojo Alvarado. Le toca para Caraglio. Es una chilena. El Cruz Azul haciendo unas chilenas es muy raro. Sí, ahora sí es muy raro. Gracias por invitarme. No fue nada. 5 varos. ¿Qué? Invitación cada 5 varos. Ah, qué mamá. Ay, ¿ya ves por qué luego no te pago? Ay, bueno, 5. Pero ya me los pagaste. Ah, pinche mamón. Pinche mamón. A Caraglio, Caraglio, es que no había nadie, no había nadie. Y vamos a ver a Orbelín Pineda. Uy, Uribe para Vega. ¡Vega, gol! No sé qué pasó, en serio. No, yo tampoco, no sé qué pasa. Es que los controles, como se equivocan. Es que la verdad, pues, le quiso pegar bien Putigol, pero no. Terminó siendo Alexis y el Vergas. No, pues sí, eso tiene razón. Estamos en el Azteca. Y pues todavía pues no hay una victoria sencilla. Vamos a ver a Caraglio. Caraglio. Está esperando a Caute, pero Caute no venía. Caute no venía. Y vamos a ver este centro. Y no pasa nada. Ahora sí vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver al burro Van Rankin. Es cierto, es Van Rankin. Vamos a ver a Michael.
Michael, Oribe Peralta, Pablo Aguilar era putigol el del balón. ¡Y se acabó el partido! Los dos DT siguen en paz y tranquilidad. Hasta que la muerte los separe. De una manera bien extraña, ¿no? Ay, no más. Mientras que hicimos. A ver las posiciones del disparo a gol. No manchen. ¿Disparo a gol? ¿En serio? ¿Tenía que ser esto? No es mi culpa. Ah, bueno, ya, cállate.